Boas tardes a todos e a todas. Bueno, pois hoxe temos unha nova iniciativa da biblioteca. O primeiro, disculpar a Concelleira de Cultura, que non pode estar. Moitas gracias por vir a outra chamada da biblioteca. Hoxe temos, pois, un evento que se sale un pouco do que a curiosidade da biblioteca, non? Que sempre estamos facendo cousas novidosas, pero non tanto como esta actividade, non? Que eu teño que reconocer que aquí o doutor me tuvo que explicar bastante de que iba isto e tuve que facerme algo, buscar algo por internet, porque a miña ignorancia era infinita. E vamos a ter hoxe ao doutor Josep Altamore. Ele é doutor por a Universidade de Buenos Aires e logo exerceu aquí en España, en distintos sitios, pero el guarda especial cariño, sobre todo cando estuvo de cirurxán aquí no Hospital de Verín. E logo accedeu pois aos cursos en distintas universidades desta disciplina na que eu creo que vai merecer moito a pena escoitalo e sobre todo de que vai, porque a mí me sorprendeu, desde logo. E somos un grupo moi amplio. Isto, xa volo contará ao doutor Altamore, vai ser, sobre todo, vai haber unha criba, vale? Porque non se pode facer un curso para tanta xente, porque senón se alargaría moitísimo o tempo e habría que facer varios cursos. Pero iso xa volo, diremos, según vai avanzando a conferencia, e logo teremos que cubrir unha solicitud, bueno, unhos datos. E non quero contar nada máis, doctor, vamos a ir ao grano, que eu creo que o que realmente merece a pena atender a esta nova actividade da biblioteca e, sobre todo, darlle as gracias ao doctor Altamore porque está aquí de xeito gratuito. É dicir, é completamente altruista a súa actividade. El mostrou a voluntad de facer esta actividade, xa facía tempo que andábamos pensando nela, e el volveu a insistir, entonces eu creo que doblemente cun valor doble, vale? Así que moitas gracias e moitas gracias a vos. Bueno, buenas tardes a todos. Ya después de esta presentación no sé qué decir. Espero cumplir con las expectativas, ¿eh? Así que, bueno, vamos a hablar un poco de, primero, de estrés, para saber qué es desde el punto de vista científico, cómo el estrés actúa en nuestro cuerpo, los tipos de estrés que hay, porque no hay un solo estrés, y cuál de ellos es el realmente el que genera enfermedad, ¿no? Y después veremos brevemente cómo Mindfulness propone gestionar este estrés. Yo diría que la definición de estrés, a ver, estrés es una palabra bastante remanida, ¿no? Porque a distintos niveles todos padecemos estrés de alguna u otra manera. La forma de definirlo es todo aquello que hace reaccionar a nuestro organismo cuando éste se nota en peligro. Sería una definición bastante simple. Lo que pasa que, bueno, hay un estrés que es el que nos salva, que es el estrés agudo, que es aquel estrés que nos permite, de alguna manera, defendernos ante un peligro que nuestro cerebro interpreta como de mucho riesgo y que está nuestra vida en juego. Y hay otro estrés que es al cual está más dedicado a Mindfulness, que es el estrés crónico. Es decir, cuando esta situación de estrés deja de ser momentánea o puntual
y se hace prácticamente diaria, recurrente, este es el que genera una serie de enfermedades que van desde enfermedades cardiovasculares, neurológicas, inmunitarias, también tiene bastante relación con el estilo de vida y el tiempo de vida que tenemos, porque está comprobado que el estrés disminuye no solo la calidad de vida, sino el tiempo de vida. Y mindfulness también actúa en ese sentido. Y esto que estoy diciendo está comprobado científicamente. Hay varias líneas de mindfulness. Mindfulness como técnica es conocida de época muy antigua. Hay siglos que se dedican a estar presentes y atentos al momento actual, ¿no? Sobre todo el budismo. Entonces ha ocurrido que un catedrático americano ha hecho que el lenguaje oriental, que era un poco complejo y a veces malentendido y era motivo de abandono, lo ha transformado a nuestro lenguaje, ¿no? Esa persona se llama Jon Kabat-Zinn y es el creador de esta metodología que está funcionando en Estados Unidos desde el año 1979-1980. Él es médico psiquiatra y físico, fue meditador durante mucho tiempo y esto lo llevó a crear un grupo de trabajo con esta metodología. Y bueno, la línea y mi formación tiene que ver con esta escuela, porque de la Universidad de Harvard, esto ha pasado a Massachusetts y después a la Universidad de Brown. La Universidad de Brown tiene un convenio con la Universidad Autónoma de Madrid y con la Universidad Complutense, y es allí donde me he formado en esta línea. Digo esto porque, como se ha puesto de moda mindfulness, bueno, hay otras líneas que no son esta original, ¿no? No son ni mejor ni peor, le digo que no son esta original, es lo único que puedo aclarar. Entonces, estábamos... tengo que salir de aquí. Correcto. Estábamos hablando entonces del estrés, ¿no? El estrés agudo, que es lo que quiere representar esta diapositiva, que se ve bastante mal, pero es una diapositiva hecha por Jon Kabat-Zinn, con el creador del método, y por eso que he querido usarla, porque aquí nos da una idea de qué es lo que ocurre con el estrés en nuestro organismo, ¿no? Vemos aquí que hay acontecimientos o hechos externos que provocan, que se llaman estresores, que provocan esta reacción. Pero también hay estresores internos, ¿no? Y estos son tanto más importantes que los otros, porque los otros son fácilmente visibles. Los internos
como es el pensamiento, las imágenes y cualquier otra actividad cerebral, esto es más complicado. Entonces, bueno, al final, como decía antes, el cerebro detecta unas señales que le vienen del cuerpo, ¿eh? Esto es importante. Las primeras señales que recibe el cerebro son de nuestro cuerpo. Por eso que uno de los puntos claves de Mindfulness nos enseña a estar y percibir qué le pasa a nuestro cuerpo, ¿eh? Él ve una acción y tiene una reacción, que en este caso, en el caso del estrés agudo, es una reacción automática, ¿eh? Voy caminando por un sendero, de repente se me cruza una serpiente, ¿no? Primero mi organismo manda señales al cerebro de que estaba en riesgo. El cerebro entonces se comunica con el sistema cardiovascular, con el respiratorio, ¿eh? Empieza a subir la tensión, se produce un aumento de la actividad cardíaca, los músculos se preparan, es decir, todo esto lo gestiona el cerebro, pero como una respuesta. ¿Qué pasa si nos cruzamos con una serpiente de repente, ¿no? Aquí hay tres opciones: o nos quedamos paralizados del temor, o salimos corriendo, o contraatacamos, ¿no? Esta reacción habitualmente está relacionada con nuestra experiencia previa. Es decir, si yo de pequeño he tenido algún incidente de estos, o he visto películas, cines y qué sé yo, veo una serpiente y ya mi cerebro responde, pero en forma automática. Y veremos que Mindfulness nos enseña a reaccionar de otra manera, le llamamos respuesta, ¿eh? Una cosa es esta reacción que es automática y que lleva realmente a una carga. Así, el cerebro lo que hace es intentar a través de un mecanismo mantener la homeostasis, o sea, homeostasis quiere decir el equilibrio biológico, ¿no? Y lo hace de esta manera. Pero bueno, también aparte de hablarse de una carga homeostática, existe otra que se llama carga holostática, que es de alguna manera la resiliencia, intenta mantener un equilibrio, pero a largo plazo, ¿no? A largo plazo. Y este es el mecanismo que genera el estrés crónico, del cual hablaremos después. Entonces, bueno, todo esto al final desemboca en algunas conductas que mayoritariamente son autodestructivas, ¿eh? Ahí llegamos algunas adicciones y algún trastorno biológico, ¿eh? Algún trastorno biológico. Todo esto lleva a lo que llamamos colapso, es decir, un colapso de nuestro sistema, ¿eh? Y aquí he puesto esto en negrita, muy conocido por todos, es esto, que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con las mismas piedras. ¿Esto por qué es? Esto es porque nuestro cerebro tiene una manera de funcionar. Nuestro cerebro, que pesa alrededor de un 2% comparativamente con el resto del peso de nuestro cuerpo, consume más del 20% de la energía. Entonces, su prioridad es mantener estable, más o menos estable, esta energía para poder funcionar.
Y para eso a él le resulta mucho más fácil recurrir a la experiencia, porque eso no le genera gasto. Ya lo tiene, está ahí metido, no genera gasto. Pero todo lo que sea cambio al cerebro y a nuestro yo, no le gusta, porque esto significa consumir más energía, cambiar. Por eso es que muchas veces, hablando de cambios en general, nos cuesta tanto trabajo cambiar. Nos cuesta cambiar por esto, porque nuestro cerebro trata de mantener su equilibrio, porque si está muy por debajo el nivel de energía, está comprobado que hay muchas enfermedades mentales que están asociadas a esta disminución de energía del cerebro. De allí, si hablamos un poco de que tropieza dos veces, porque le resulta mucho más fácil repetir, aunque no le haya ido bien en el pasado. Por ejemplo, el tema este de las adicciones. Todos sabemos que si un adicto deja de serlo durante un tiempo y vuelve a consumir, esta adicción aumenta. ¿Por qué ocurre? Porque, bueno, esta adicción ha creado un camino neuronal a través de las neuronas, se comunican a través todas ellas, y ese camino queda allí, escondido. Pero resulta que si yo vuelvo a consumir, ese camino se despierta con mucha más intensidad. Por eso que en la práctica de mindfulness es importantísimo, y creo que es el secreto, es la práctica continua, a pesar de que puede ser aburrida porque es repetitiva, pero la finalidad es crear nuevos caminos neurológicos, programarlos. Y estaba en... Perdón, estaba en avión, no sé qué pasó. Bueno, el tema entonces es que nuestro cerebro actúa de esa manera. Todo esto se sabe con estudios de neuroimagen. Como decía antes, antes se definía a mindfulness como un constructo. Un constructo desde el punto de vista científico es algo que se sabe que funciona, pero que no se sabe por qué funciona, cuál es su mecanismo de acción. Y últimamente, en los últimos más de 30 años, a raíz de estos estudios neurobiológicos, se comprueba cuál es el mecanismo de acción. Entonces, bueno, ahora es una técnica, por llamarlo de alguna manera. Hay muchísimas definiciones de mindfulness, y la que yo, la que a mí más me gusta es la original de Jon Kabat-Zinn, que dice que mindfulness es estar en el momento presente conscientemente y sin juzgarlo. Claro, conscientemente, porque si no lo hacemos conscientemente, el cerebro va a lo suyo, vuelve a su experiencia pasada. Y no juzgarlo, porque el juzgar lo que está ocurriendo en ese momento nos quita del momento presente. Y en el momento presente, en general, no hay sufrimiento, que es uno de los motivos, de las causas más importantes por el ser humano, que el ser humano tiene, ¿no? El miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte,
Estos son los miedos básicos que todos tenemos. Entonces, ¿cómo actúa Mindfulness? Habíamos visto este camino que llegaba a una situación de colapso, ¿no? Entonces, esto es un esquema teórico para tomarlo después, para saber por qué en la práctica vamos a hacer determinadas cosas. En vez de una reacción espontánea, repetitiva y demás, propone dar una respuesta. Una respuesta, y esto lo consigue de la siguiente manera. Nos enseña a la conciencia del cuerpo, a la conciencia de todo el contexto. Y aquí, cuando hablamos conciencia del cuerpo, hablamos en general de pensamientos, emociones, ¿eh?, que en la mayoría de los casos son recurrentes. Entonces, el concepto que tiene Mindfulness con esto es que un pensamiento es solo un pensamiento, es solo una parte de la actividad cerebral, no es todo. Lo enseña después a través de alguna técnica, ¿no? Igual que imágenes, ¿no? Nosotros somos mucho más que pensamientos. Pero bueno, como el pensamiento es recurrente, si lo llama pensamiento en cebolla o pensamiento como la actividad del mono, ¿no?, que va saltando, y nuestra mente no para. Es decir, su forma de actuar es esa. Si queremos no pensar, esto es prácticamente imposible, ¿eh? Hay algunas religiones que durante años han intentado esto, ¿no? Decir que la forma de liberarse del sufrimiento, estoy hablando del budismo en concreto, era negando el pensamiento, ¿no? Mindfulness dice que hay que afrontar el pensamiento y tomarlo como tal. Es decir, que la situación externa no cambia, pero lo que sí cambia es mi manera de evaluar la situación externa. Y eso es importante, ¿eh?, porque nuestra respuesta va a estar condicionada justamente por esto, de cómo nosotros evaluamos la actividad cerebral. Por eso que aquí la diferencia importante es que una es automática y la otra es una respuesta pausada. Es decir, hay un momento que los que practicamos mindfulness nos permite parar. Y comparar milésimas de segundo ese pensamiento es suficiente para tener una amplitud de posibilidades, ¿eh? Yo puedo tomar varias decisiones. Si tengo un solo pensamiento, la decisión claramente es esa. Si tengo opciones, porque no me he dejado llevar por ese pensamiento, la respuesta va a ser más lógica y no va a ser automática, que es al final lo que vamos a aprender. Bueno, si hay alguna cosa que no queda clara después en las preguntas, rogaría que las hicieran, ¿eh? Entonces, bueno, esta técnica tiene unos fundamentos teóricos, ¿eh?, que, bueno, algunos de ellos pueden resultar
controvertido. Bueno, esto de no juzgar automáticamente, o esto de ojos y mente de principiante, ¿esto qué es? No, si juzgamos automáticamente, estamos entrando en el pensamiento único, en el pensamiento en cebolla, en el pensamiento que nos arrastra. Por eso aquí dice no juzgar. Ojos y mente de principiante. Esto quizás es uno de los puntos más complicados de entender, porque claro, todos tenemos una experiencia y resulta que si nos dejamos llevar por ella, actuamos de una manera. Y esto que a mí también me resultó, creo que lo más difícil de aceptar con esta técnica, me ocurrió algo muy especial y de ese momento lo he entendido. Estábamos en un retiro con unos americanos, bueno, otra de las cosas que hace Mindfulness son retiros en silencio de varios días, 3, 4, 5 días. Estábamos en un monasterio en verano, con un calor insoportable. Entonces a alguien se le ocurrió abrir las ventanas para ver si de esa manera nos refrescábamos un poco. Claro, al abrir las ventanas entraron una cantidad de moscas que estábamos todos intentando quitarnos las moscas encima. Y claro, pensando que le estábamos faltando respeto al americano que estaba intentando concentrarse, concentrarnos, meditar y demás. Y en ese momento, con esta necesidad, utilicé esto, decir, bueno, voy a ver qué pasa si estos bichos que nos resultan a la mayoría asquerosos, yo me olvido de todo el contacto que he tenido con ellos y a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Pasó que dejé que caminaran sobre mis brazos y sentí una sensación de cosquilleo agradable. Si alguno se anima a hacerlo, hay que tener la paciencia, hay que aguantar. Al principio, claro, porque es algo nuevo. Pero bueno, resultó, y lo cuento porque me ocurrió, que las moscas al caminar, si yo no sé todo lo demás, resulta que es un cosquilleo agradable. No forzar las situaciones. Cada vez que forzamos algo, gastamos energía. El cerebro esto no lo quiere. Y el yo menos todavía. No forzar. Muchas veces nos ocurre que al forzar situaciones, aparte de generarnos estrés, el resultado de esto es todo lo contrario a lo que pretendemos, ¿no? Porque pasado un tiempo nos damos cuenta que si no hubiésemos forzado, el resultado hubiese sido distinto. Y esto conlleva cierto grado de tranquilidad, ¿no? No tener que estar consumiendo energías para forzar una situación. Aceptar es otra de las grandes de los grandes fundamentos de mindfulness, la aceptación. Si no aceptamos lo que nos toca, es otro motivo de sufrimiento. Hay una especie de fórmula que se utiliza, que es que toma en cuenta esto, ¿no? Si no aceptamos lo que nos está ocurriendo, esto genera sufrimiento físico o psicológico. Y Mindfulness también ayuda a trabajar estos aspectos. Pero bueno, claro, una cosa que quiero aclarar. Mindfulness nos ayuda tanto en el sufrimiento psicológico como en el físico cuando es moderado o leve. En el momento
del dolor intenso o del sufrimiento psicológico un cuadro de excitación y agorafobia, esto sirve, pero sirve únicamente si uno ha tenido una gran experiencia anterior, es decir, ha trabajado con el sufrimiento de escasa intensidad o de mediana intensidad. Pero de repente quería utilizar la técnica para meterse en un lío gordo, no es. Y no es un fallo de la técnica, es un fallo nuestro de cómo la utilizamos. Soltar y no apego. Bueno, esto nos ocurre con muchas cosas, inclusive con nuestros propios pensamientos, ¿no? Nos apegamos a tal pensamiento y va a misa eso. Y eso es otra de las cosas que Mindfulness ayuda a gestionar de otra manera. Y esto nos diferencia, esta capacidad que tenemos, nos diferencia de otros animales. Hay un experimento muy curioso que se ha hecho con un mono, ¿no? Cogen un coco, lo parten de un lado por la mitad, de otro lado le ponen, hacen dos agujeros, por uno introducen un plátano y por el otro una cuerda. Bueno, el mono ve el plátano y se va a por el plátano, ¿no? Mete la mano, pero claro, ¿qué pasa? Que al querer sacarla se da cuenta que el agujero no es suficientemente grande. Él, para sacar la mano, lo que tiene que hacer es soltar el plátano, ¿no? Y no lo suelta. Claro, y no lo suelta. Y ahí se queda el mono, hambriento, hasta que el instructor va y lo maneja, si no se muere ahí con el plátano al lado. Y eso nos pasa a nosotros con muchos pensamientos, con muchas emociones, con muchas imágenes, ¿no? Que nos quedamos allí pegados y no soltamos. Esa es otra causa de sufrimiento. Bueno, todo esto se hace con mucha paciencia, con mucha confianza, confiar en que esto va a salir bien. Paciencia porque hay que... La técnica hace ejercicios que son repetitivos. Entonces llega un momento que a la cuarta o a la quinta vez que hacemos un escáner corporal, para poner un ejemplo, otra vez con esta historia que ya me la conozco, pero bueno, el éxito está en eso. Como decía antes, pues necesitamos crear nuevos circuitos neuronales, si no, va a prevalecer siempre el antiguo. Y bueno, después hay otros aspectos, como son estar abierto, ser ecuánimes, empáticos, cosas que ya nos suena bastante más, ¿no? Y aquí hay otro tema, la autocompasión, que puede ser un poco malinterpretado, Aquí no se habla de compasión desde el punto de vista religioso, Nosotros habitualmente somos muy exigentes con nosotros mismos y no nos queremos, nos machacamos, Entonces la técnica también enseña a cómo querernos más, cómo querer más a nuestro cuerpo y cómo querer más a las experiencias vitales que nos tocan. Bueno, esto entonces, como decía, son los fundamentos de la práctica. Perdón, Sí, las aplicaciones, como vemos, son múltiples, de muchísimas áreas, Estrés. Estrés relacionado con nuestros pensamientos, actividades cerebrales, que es lo que estamos hablando, hemos hablado. El estrés y el dolor físico, aclarando allí lo de escasa o mediana intensidad, todo lo relacionado con la ansiedad, el miedo, el pánico,
los roles que desempeñamos, que generan un estrés importante porque a veces no somos capaces de cambiarlo o de utilizar el rol correcto con la situación que nos toca vivir. Un punto importante es este de las relaciones interpersonales. Yo creo que es uno de los puntos que más estrés nos genera, la relación interpersonal. También con mindfulness se trabaja en esto. Está demostrado que con alguna práctica los trastornos del sueño mejoran o desaparecen. Lo mismo ocurre con las adicciones y los trastornos alimentarios. El estrés de autoexigencia. Bueno, estos son algunos de los puntos y a pesar de que parecen variados, la técnica es bastante parecida. Es bastante parecida porque al final se trata de lo mismo, cambiar cómo nos enfrentamos a lo que tenemos allí enfrente, cambiar de estilo. Al final esto lo que propones es cambiar un estilo de vida, nos está proponiendo cambiar un estilo de vida distinto. La práctica es bastante simple, hay 4 o 5 ejercicios que se hacen algunos sentados, otros tumbados, otros caminando, y fundamentalmente es para reconocer partes de nuestro cuerpo y se basa fundamentalmente en crear lo que mindfulness llama ancla, un ancla. Un ancla es algo que nosotros reconocemos fácilmente y que nos permite estar atento a eso. El ancla puede ser una mano, puede ser un pie, pero bueno, en el caso de mindfulness se puede utilizar cualquiera de ellos, pero se prefiere la respiración. Y entonces, bueno, se enseña un tipo de respiración y por qué esa respiración y no otra. La respiración que estoy hablando es la respiración abdominal, que es la que mayoritariamente tienen las mujeres. Nosotros los hombres, nuestro tipo de respiración común es torácica, ¿no? En cambio, las mujeres tienen el otro tipo de respiración en el cual se infla el abdomen. Y claro, ¿y qué pasa con esto? Entonces, se ha demostrado que el alargar la expiración, que es lo que se consigue con la respiración abdominal, se pone en funcionamiento algunas alteraciones electroquímicas, pero fundamentalmente un nervio, que tampoco la idea es que veáis todo porque no se ve, pero bueno, este nervio se llama nervio vago. Y su traducción al castellano sería nervio errante, porque empieza en la base de nuestro cerebro, pero recorre prácticamente todos nuestros órganos. El oído, la garganta, el corazón, los pulmones, el hígado, la vesícula, todos los intestinos. Y también, que aquí no está, también la vejiga. Lo único que no controla este nervio son las glándulas suprarrenales. Estas glándulas son las que producen la hormona contraria, que se llama cortisol. Esta hormona, el cortisol, es la que hace que se suba la tensión arterial, que tengamos una taquicardia importante y demás, ¿no? Esto hace todo lo contrario. Y ocurre. Claro, ¿qué pasa cuando alguien se paraliza? Tenemos allí la serpiente esta y he decidido quedarme allí paralizado. Bueno, doy este ejemplo para seguir la línea anterior, pero cualquier cosa que nos paralice
habéis escuchado o habéis visto en alguna ocasión que hay una incontinencia urinaria. ¿Eh? O sea, se orina. ¿Pero por qué se orina? Justamente porque hay una sobreexcitación de este nervio y entonces, en vez de relajar la vejiga solamente, la relaja de tal manera que hace una incontinencia. Bueno, al final, esto es lo que el nervio vago acaba produciendo. Vuelvo a repetir, la técnica es bastante simple, tiene algunas contraindicaciones, ¿eh? Si alguien está en un proceso agudo, psicológico o físico, hay que hacer una evaluación. ¿Eh? Si alguien está con una crisis de ansiedad, no es el momento para hacer mindfulness, habrá que esperar, ¿no? Si tiene un dolor muy intenso, tampoco puede empezar a hacer mindfulness en esa situación. Y después, bueno, es necesario tener un mínimo de capacidad de concentración, ¿eh? Porque nos vamos a concentrar en algo de nuestro cuerpo, en este caso preferimos la respiración. Y esto también nos ayuda a otra cosa, que son efectos secundarios, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Es decir, todo esto, la práctica mindfulness, aumenta nuestra capacidad de concentración, con lo cual aumenta también nuestra memoria. ¿Eh? Aumenta nuestra memoria. Y una cosa importante que en los últimos años, a partir del descubrimiento del ADN y demás, quería recalcar, yo creo que la mayoría de vosotros sabéis, os suena una palabra que se llama telómero, ¿no? Que es la parte terminal de un gen de estos. Se ha comprobado entonces que estos telómeros cuando se van acortando a través de la edad o a través del estrés, dos de las cosas más importantes. Mindfulness, por gestionar de otra manera el estrés, no permite el acortamiento de estos telómeros, lo cual quiere decir que también, en definitiva, como efecto secundario, nos ayudaría a vivir más tiempo. ¿Eh? Y ese es el motivo por el cual también el que medita o el que hace relajación de cualquier otro tipo suele vivir más tiempo que el que no lo hace. ¿Eh? Suele vivir más tiempo, salvo, claro, que te coja un ave en el camino o tengas alguna enfermedad de estas terminales. Bueno. Pero bueno, también favorece el aumento del sistema inmunitario. Esto también está comprobado. Yo diría que por esta primera charla, esto ha sido bastante escueto, muy corto, y la idea es que tengáis una idea aproximada de para qué sirve y para qué no sirve. No sirve el mindfulness. ¿Eh? O sea, mindfulness sirve para lo que lo sirve, para lo que sirve. No podemos utilizarlo para otras cosas, porque si no le vamos a echar la culpa a la técnica, y la culpa es que no estamos utilizando la técnica que realmente corresponde para mejorar tal o cual actividad. Preguntas. ¿Si hay alguna? Sí. Sí, ahora después de las preguntas en la práctica. Sí. Como queráis. Teníamos pensado hacer una pequeña práctica, pero bueno, esto sí estáis de acuerdo. ¿Eh? Una pequeña práctica que necesita la colaboración de todos. ¿Eh? Y haremos algo muy simple que tiene que ver con nuestro cuerpo y con la respiración. ¿Eh? Entonces, bueno, la importancia de la posición la tiene, ¿eh? Porque nuestro cerebro, como decíamos antes, interpreta todo. Si yo estoy en una posición depresiva, agachado, con los hombros y qué sé yo, el cerebro, este está deprimido. Esto, si yo estoy exuberante, ocurre lo mismo.
Aquí se llama buscar una posición elegante, entre comillas. Elegante significa esto, ¿no? Con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo. Se puede permanecer con los ojos abiertos o los ojos cerrados. Con los ojos cerrados habitualmente la concentración es mucho más fácil. Y estar atento solamente a nuestra respiración durante un tiempo, que será de 10 o 15 minutos, veremos cómo está, ¿eh? Esto parece fácil, pero no siempre es fácil, porque hay que acordarse que mientras estamos intentando concentrarnos en la respiración, van a ir apareciendo pensamientos, imágenes y qué sé yo. Bueno, eso es normal, porque esa es la forma de funcionar en nuestro cerebro. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a estar en la respiración. Volver a estar en la respiración. La respiración tiene que ser una respiración normal, salvo al principio que se usa para desconectar, 3 o 4 respiraciones exageradas, pero después una normal. No hace falta para esto, ningún tipo de respiración especial. Cuando hablemos de mindfulness también hay otros tipos de respiración que tienen otros efectos, que también es interesante conocerlos. Así que bueno, si estamos de acuerdo, os voy a pedir eso, que os pongáis sentados en la posición más cómoda. Si tenéis dolor o alguna de estas cosas, prestar atención a esto, ¿no? Si me duele una parte de mi cuerpo, lo dejo grabado allí, que me tenía contracturado el bíceps del brazo derecho y qué sé yo. Si la molestia es mucha, podemos parar y centrar, en vez de centrar la respiración, nuestra atención en la respiración, centrarla en el sitio que nos molesta, y después continuar. Entonces, bueno, los que quieran, en posición elegante, entre comillas. ¿Ah? Posición elegante, entonces, mayoritariamente con los ojos cerrados, porque así no nos distraemos con otras cosas que pasan en nuestro entorno. Pero bueno, hay gente que prefiere hacerlo con los ojos abiertos y consiguen concentrarse, porque al final aquí lo que importa es concentrarse en algo. Entonces, bueno, 3 o 4 inspiraciones y expiraciones más profundas hacemos, para desconectarnos un poco. Y ahora sí, respiramos normal y nos proponemos, inspiro y soy consciente de que estoy inspirando. Expiro y soy consciente de que estoy expirando. Inspiro. Expiro, soy consciente, a lo mejor aparece una imagen, algún pensamiento. Recordad que son solamente pensamientos, hay que dejarlos pasar, como si fueran las nubes en un cielo que se van moviendo y van desapareciendo. Con esto ocurre exactamente lo mismo. Y volvemos a nuestra respiración. Inspiro y soy consciente. Expiro y soy consciente. Inspiro y soy consciente. Expiro y soy consciente. Inspiro, expiro. Intento prolongar un poco la expiración. Estoy atento a la inspiración. Estoy atento al breve tiempo que hay entre la inspiración y la expiración. Prolongo la expiración. Y me quedo 1 o 2 segundos atento al final de la expiración. Y vuelvo a repetir este ciclo. Inspiro,
atento al espacio que hay entre esto y la expiración. Expiro y prolongo la respiración, la expiración. Estoy atento sobre todo al final y intento mantenerme 1 o 2 segundos al final de la expiración. De esta manera logramos activar a este nervio, el nervio vago. Inspiro, expiro. Ha aparecido algún pensamiento, lo dejo pasar, alguna imagen, pensamientos que me llevan al pasado, pensamientos que me llevan al futuro. Pensamientos agradables, desagradables, neutros, pero siempre vuelvo a la respiración, 1 y 100 veces, 1 y 1000 veces, vuelvo a concentrarme en la respiración. Inspiro y soy consciente. Expiro y soy consciente. Soy consciente de mi inspiración. Soy consciente de mi expiración. Intento prolongarla un poco. ¿Hay alguna parte de mi cuerpo que me dé alguna señal? Cosquilleos, hormigueos, dolor, contracturas. Se puede cambiar de posición, no es necesario estar inmóvil, si es necesario. Inspiro y soy consciente. Expiro y soy consciente de mi expiración. Ahora, como si tuviéramos una linterna, como si nuestra conciencia tuviera una linterna, empezamos a recorrer desde los pies hasta la cabeza lentamente. A ver si tenemos alguna sensación en especial. A ver qué nos dice nuestro cuerpo. Cosquilleos, hormigueos, dolor. Si es algo de esto, me paro allí y respiro imaginariamente a ese sitio. Respiro imaginariamente hacia ese sitio. Bueno, volvemos a nuestra respiración normal. Abrimos los ojos lentamente y nos conectamos otra vez con el presente. ¿Alguien quiere comentar algo de esta mini práctica? Esto se hace con más tiempo, un mínimo de 20 minutos. Y te puedes dormir. Lo que pasa es que si te duermes...
No, si te duermes, no estás meditando, estás durmiendo. Pero ocurre, y sobre todo con el escáner corporal. El escáner corporal habitualmente se hace tumbado o sentado, pero se va reconociendo cada parte de nuestro cuerpo. Estoy observando el dedo grande del pie derecho, después el segundo dedo, el tercero, el cuarto. Voy hacia la planta del pie, es decir, se tarda unos 40, 45 minutos en hacer un recorrido de todo el cuerpo. Y esto se usa mucho en la gente que no puede dormir, por ejemplo. Porque te duermes, yo por lo menos cuando no puedo dormir, hago un escáner corporal y te duermes muy fácil. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Que... Mira. Depende. Se puede hacer un escáner de 10 minutos o uno de 45, una hora. Depende, como lo queramos hacer y según para qué lo queramos hacer, ¿no? Es aburrido, claro, ya lo había dicho, porque es repetitivo. Esto, imagínate, si te resulta aburrido la primera vez, quizás que lo haces, si lo tienes que hacer 10, 12 veces, hay un tema que es fundamental. Todo esto nos va a servir, pero tenemos que tener claro algunas cosas. Primero, la necesidad real de hacerlo, ¿eh? Si lo voy a hacer por hacerlo, porque está de moda, porque quiero ver de qué se trata, y qué sé yo, bueno, pero no va a tener el resultado que va a tener cuando uno realmente tiene una necesidad. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Cuando hay una necesidad, realmente funciona. Pero hay que tener perseverancia para eso, saber que... No está bien ni está mal cuando uno medita. Hay gente que se preocupa, hoy que hoy no pude meditar porque no sé qué me pasó, me empezó a doler el hombro y me distraje. Eso es normal. Meditar no es estar bien o estar mal, es estar en el presente. ¿Eh? Es estar en el presente. Otra práctica que se hace es caminando, prestando atención. Al principio se camina muy lentamente, prestando atención al movimiento de los pies, ¿eh? Cómo lo levantamos, qué pasa con el antepié o qué pasa después con el talón. Es decir, la idea de esto sirve para concentrar, aprender a concentrarnos, ¿no? Y después aprenderemos a concentrarnos en todo nuestro cuerpo. Porque recordemos que es el que nos avisa, el que le avisa al cerebro qué es lo que tiene que hacer. ¿Eh? Acción y reacción. ¿Eh? Entonces, la reacción intentemos que no sea espontánea. Esto es lo que propone. Que la reacción logremos parar un momento antes de dar una respuesta. Yo no sé si hay preguntas, si he dado mucha información, porque a veces la primera vez, o si he utilizado términos que no se comprenden, no sé. Sí. Sí. La sinusitis no te la va a curar, pero lo que sí te va a mejorar va a ser la forma como tú te enfrentes a la sinusitis. Que no sea algo estresante, que no sea algo que te preocupe, ¿eh? Que lo aceptes y que no intentes forzar cambios porque eso te va a estresar más todavía. Es lo mismo esto cuando no podemos dormir y nos ponemos que no puedo dormir, que no puedo dormir, no puedo dormir. Y se puede tirar toda la noche sin dormir si te pones en ese plan, ¿no? Bueno, ahí hay un ejemplo ahí con el elefante, imaginarse un elefante de un color, pero bueno, esto lo haremos durante el curso, ya veremos, sirve para ver cómo funciona nuestro pensamiento, ¿no?
Sí. Sí, sí. Sí que los tenemos. Lo que pasa que algunos no los conocemos. Otros no somos conscientes de los problemas que tenemos. Nos dejamos arrastrar, ¿no? Pero sí que tenemos. Y lógicamente no estoy hablando solamente de mindfulness, ¿eh? Hay otras técnicas que también sirven para otros fines, pero sí que tenemos mecanismos. Lo que pasa es que somos un poco vagos. Y cuando digo vagos, me refiero a que el cerebro es el vago, ¿eh? Nuestro cerebro, él quiere estar, como decía antes, lo más cómodo posible, ¿eh? Con lo antiguo, aunque vaya mal, ¿eh? Yo quiero seguir con la cocaína, sé que me hace mal, pero yo sigo con la cocaína, porque me va mejor así, gasto menos energía. Si pensara el cerebro diría esto, ¿no? Así que bueno, sí, la gran mayoría de las cosas, ¿eh? Y ya sabéis, hay muchísimas enfermedades que comienzan por un debilitamiento del sistema inmunológico, problemas cardiovasculares, problemas psicológicos, es como decíamos antes también. Eso, hay varios grupos que en este momento están estudiando qué pasa cuando el cerebro no tiene la energía suficiente que tiene que tener. Y de momento, los estudios son preliminares, pero demuestran que la depresión, la esquizofrenia y otras enfermedades tienen bastante que ver con eso. Bueno, sí. Vamos a ver, la realidad es que si lo haces todos los días funciona mejor, ¿eh? Pero también en la realidad ocurre que a veces no lo priorizamos, entonces priorizamos otras cosas. Pero esto, lo ideal es entre 30 a 45 minutos diariamente, ¿no? Si no lo haces, tardarás más tiempo en que el efecto de mindfulness sea plausible, ¿no? Y uno de los problemas es ese, que a veces, claro, estamos acostumbrados a unos ritmos, ¿no? Otra de las cosas que nos estresan tanto es el tipo de vida que nos toca vivir en esta época, con esta sociedad, y a veces no priorizamos, ¿eh? Solamente priorizamos cuando nos cae, y cuando me cae una enfermedad, allí paro. Pero bueno, aquí la intención es que caigan la menor cantidad de enfermedades posibles y detectarlas rápidamente. ¿Perdón? ¿A qué se puede? Por ejemplo, a la baja de glucosa. Energía es glucosa para el cerebro. Entonces, diabéticos mal controlados, estas dietas que se ponen de moda para adelgazar y que no tienen en cuenta el equilibrio necesario. En general, eso. Después hay otros casos que son muy extremos, ¿no? La respiración, mala respiración, mala manera de respirar y demás. Porque con la respiración se produce una serie de cambios electrolíticos también, ¿no? Y el organismo lo que intenta es mantener unos parámetros para que sigamos vivos, ¿eh? Por ejemplo, si respiramos de tal o cual manera, en forma reiterada, hay una cosa que se llama pH en la sangre. La acidez, ¿eh?, que habitualmente tenemos, puede producir un trastorno o metabólico o respiratorio, según lo que ocurra, ¿no? Pero eso es poco frecuente en enfermedades comunes, ¿no? Sí, puede ocurrir en casos de estrés extremo o en estas crisis, ¿eh?
esta crisis de agitación donde se respira en forma exagerada, ¿no? Son respiraciones cortas y continuas, entonces al final se produce un cambio electrolítico y hasta se llega el momento que lo que se llama la mano en garra, ¿no? Resulta que baja mucho el calcio y otros iones y es porque estamos respirando mal, ¿no? Estamos con una crisis de ansiedad y estamos respirando mal. ¿Perdón? Puede. A ver, es una de las, ¿no? Hay, como decíamos al principio, hay motivos externos, hay depresiones que tienen bastante que ver con cambios genéticos, ¿no? Con alteraciones genéticas. ¿Mindfulness te cura la depresión? No, te cura, te da herramientas para que tú enfrentes a la depresión de una manera distinta, para que tus recaídas, que son muy frecuentes en los cuadros depresivos, no sea tan frecuente. Pero eso ya es otro camino de mindfulness. Esto es nada más que mindfulness para la gestión del estrés, pero hay otra variante que es específica de evitar las recaídas en los cuadros depresivos o de los cuadros de ansiedad también. ¿Más preguntas? Sí. Sí, se puede. Perdón. Sí, es decir, el estrés, lo que he querido decir es que el estrés sigue estando, la causa que motiva el estrés sigue estando allí. Pero yo lo enfrento de una manera distinta. Yo significa que no me sube el cortisol, que no me da taquicardias, que no me da diarrea, que, es decir, todo lo que tenga que ver que con la prevención de alguna manera, esto sí que lo hace. Es decir, enfrentas el problema de una manera distinta. Y si lo enfrentas de una manera distinta, nuestro cerebro, que tiene mucha plasticidad, se acostumbra a una nueva forma de respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Ah, perfecto. Sí. Y la idea de esta charla es dar una pincelada de qué es mindfulness. Tenemos programado después un curso que será durante el mes de junio. Allí tenemos algunas variantes, lo haremos desde el día 3 al 27 de junio. Será 2 veces por semana, lunes y jueves, a partir de las 8:30. Intentaremos hacerlo al aire libre. Estaremos en contacto con la naturaleza, que es otro factor de estos que nos ayuda, ¿no? No, de la tarde, de la tarde. De 8:30, sería de 8:30. De 20 y 30. Sí. A 21. Sí, sería, sí. Sería no Parque de la Perdiz. No Parque de la Perdiz. En esa zona. En principio, que hay que valorar en las primeras sesiones, sobre todo, que haya esa tranquilidad. Que era ese uno de los problemas que teníamos para ubicar el lugar. ¿Vale? Entonces pensamos en ese o más próximo. Sí. Algunas. Digo, de las inscripciones. Ah,
10. Bien. Dos días por semana, lunes y jueves. Bueno, lo primero, daría gracias, un aplauso por menos. Mil gracias. Mil de nada. É necesario facer unha inscripción, vale? Porque logo valorarase, hombre, aquí nos, os grupos é un grupo pechado de 15 a 20 persoas, era foi o que o doutor de estimou. Entón, habrá que facer unha criba. Nestes días, as inscripcións, vides a buscarlas á biblioteca, deixándolas ali, e nada, cubrir e indicar aquí un par de cosas e tratarémola, pues, en base de todo, porque hai un par de preguntas que poden ser algo máis comprometidas, pero por suposto que trataremos con as características de que a información debe de ser respetada, vale? E logo, pues, chamaremos aos seleccionados e seleccionadas. Comenzaremos o día 3 xa a 7:30. No sé si te echamos más. Sí. 8:30. 8:30, perdón. Que estaba mirando ahora a la conferencia de eso. ¿Algo más? No, yo al final lo que quería es hacer un resumen de esto. Y a veces me preguntan, bueno, pero ¿y para qué sirve el mindfulness al final, no? Y bueno, lo que yo suelo contestar es que nos ayuda a tener una vida más consciente y más plena, ¿eh? En definitiva, nos ayuda a que tengamos una vida mejor. Nos ayuda a que tengamos una vida mejor. Esa es la conclusión, a lo que el objetivo al cual intentamos llegar. Solo eso.